aprovechar la presencia del doctor Ángelo aquí en Colombia para, digamos, que revisar un tema que seguramente a ustedes, digamos, no les ha tocado tanto, que es el tema de la venta judicial de buque. Pero, pues, ustedes ya se dieron cuenta un poco lo que es la perspectiva del privatista que tiene la visión de un citral, y es que hay que moverse en muchos, muchos temas. Así que vamos a aprovechar uno de esos temas, es el de la venta judicial. Vamos también a darle un poquito la visión de qué implicaciones podría tener eso para Colombia, y pues lo vamos a hacer en simultáneo. Es decir, la idea es que ustedes pues lo tengan aquí en vivo mientras estamos en la universidad, y las personas que se van a conectar a partir de las 8 de la mañana lo tengan a través del sistema electrónico. Entonces, lo que vamos a hacer es, Laura, a las 8 de la mañana va a correr un video. Ese video es un video institucional de la universidad, dura más o menos 5 minutos mientras presentamos y las personas se van uniendo a la transmisión. Y luego, pues yo comenzaré a hacer las preguntas para que el doctor Ángelo nos responda. Igual, si al final de pronto ustedes tienen alguna duda, pues pueden igualmente participar. ¿Listo? Antes de empezar, pues de nuevo agradecerte de verdad la gentileza de estar aquí. Para nosotros en el externado es un privilegio tenerte. Para mis alumnos de la especialización también, yo creo que a uno le da una visual distinta tener contacto con personas de entidades internacionales que le muestran a uno una visual de pronto diferente a la que tienen normalmente en el escritorio como abogado, pero yo creo que eso también le pone uno en perspectiva las cosas para entender también a futuro. Qué es lo que puede venir, ¿no? Yo creo que cuando uno se inscribe a un programa de posgrado, no solamente está pensando en lo que está resolviendo en el escritorio, sino en lo que puede haber a futuro, pensando también en mejorar y abrir oportunidades, ¿no? Entonces, ¿tú nos avisas, Laura? Bueno, ya está grabando, así que después empiezo. Listo. Si quieres, ve corriendo el video y ve dejando ingresar a la gente.
Buenos días, muchas gracias a todas las personas que en este momento se conectan a la transmisión de Carta Náutica. Es un gusto estar también con las personas que nos acompañan aquí en el aula, en el externado. Y es un gusto para mí y un privilegio, un honor poder tener el día de hoy a una persona tan representativa en el ámbito del derecho comercial internacional como es José Ángelo Estrella Faría. Voy a destacar algunos de sus quizá puntos centrales de su hoja de vida. Es actualmente el oficial jurídico principal y jefe de la sección legislativa de la Secretaría de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, más conocida en español como CENUTMI o UNCITRAL en inglés. Fue secretario general del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, UNIDROIT, entre el 1 de octubre del 2008 y el 31 de julio del 2017. Miembro del personal de Naciones Unidas desde 1992, fue responsable del trabajo de la CENUTMI sobre proyectos de infraestructura y con financiación privada, fue secretaria del Grupo de Trabajo número 4 de Comercio Electrónico durante la negociación de la Convención de las Naciones Unidas sobre Utilización de Comunicaciones Electrónicas de los Contratos Internacionales. Entre 2005 y 2008, durante la negociación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Contratos para el Transporte Internacional de Mercancías Total o parcialmente marítimo, las reglas de Rotterdam de las que hablábamos hace un minuto, y fue el secretario del Grupo de Trabajo número 6 de la CENUTMI durante la negociación de la Convención de las Naciones Unidas sobre Efectos Internacionales de las Ventas Judiciales de Uso. Podría quedarme hablando bastante y leyendo el currículum vitae de Ángelo, pero lo que queremos es darte la cordial bienvenida al externado una vez más. Esta es tu casa, bienvenido a Colombia y de verdad mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Es siempre un placer estar en Colombia y en particular en esta universidad que yo ya conocía de visitas anteriores y sobre todo de tener la oportunidad de compartir alguna información reciente o alguna consideración de orden general sobre el derecho mercantil internacional y su organización con aquellos que serán a quienes le tocará la aplicación de estas normas, que son los que hoy día estudian el derecho. Así que muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Nada, mil gracias a ti. Bueno, digamos que hoy tenemos un tema seleccionado para Carta Náutica que es, digamos, bastante particular, ¿no? Convenio sobre venta judicial de buque. Pero antes de llegar allá, quería aprovechar este espacio donde muchas veces se conectan estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, gente que está interesada, digamos, en los temas de transporte, no necesariamente expertos en derecho del transporte, para que nos contaras un poco de ti, del ser humano detrás del cargo. Y del trabajo que se realiza en la UCITRAL, ¿no? Un poquito macro, algo ya nos comentabas, pero sería bueno escucharlo nuevamente y que las personas que están conectadas lo puedan oír. Vale. Creo que tendremos también ocasión de hablar un poco del mandato UNCITRAL y qué exactamente hacemos y cómo se ubica esta comisión del Sistema de Naciones Unidas. Pero desde el punto de vista del personal y del trabajo cotidiano
Somos un cierto número de abogados, de juristas, que se ocupan justamente de apoyar proyectos de negociación internacional hacia la armonización del derecho en temas que toquen al comercio o a la inversión internacional. Y estos proyectos son proyectos que vienen en casi la totalidad, no siempre, en el caso de la venta de buques tiene otro origen. Normalmente son estados que proponen, que constatan que en determinada materia hay una necesidad de una mayor armonización del derecho para facilitar el comercio o para reducir obstáculos al comercio. Y entonces se proponen que se formulen pautas internacionales de armonización. Y a nosotros nos toca apoyar este proceso por investigación, por la redacción de todos los documentos, de todos los informes, de las sesiones, de acompañar en las sesiones a los estados en la medida de lo posible. Y es siempre muy grato cuando los estados demuestran suficiente confianza en la Secretaría, ayudarlos también a llegar a un consenso. Incluso proponiéndoles fórmulas, soluciones que puedan lograr a los países ponerse de acuerdo sobre un texto internacional. Entonces, es un trabajo que combina un nivel alto de conocimiento de los temas de derecho del comercio internacional con un poco de diplomacia también, porque ahí necesitamos constatar qué cercanos o qué lejanos están los países, dónde sería posible que encontraran un acuerdo, dónde nos parece desde la perspectiva de un tercer observador neutro, que es nuestra función como funcionarios de Naciones Unidas, sugerirles, bueno, quizás dejemos este tema fuera del campo de negociación porque no resulta factible que se logre un acuerdo o quizás proponerles por qué no lo miramos de esta forma o de otra forma. Entonces, es una actividad que también tiene un aspecto de diplomacia, pero para poder hacerlo necesitas también un conocimiento de la materia. Y esta es una parte. Luego se adoptan estas pautas internacionales y viene toda una labor de promoción de su adopción por los países, sea en forma de ley, sea por ratificación de convenios. Y ahí muy a menudo los países nos piden una asistencia para que expliquemos qué implicaciones tiene en distintas ramas del derecho. Y yo he tenido la oportunidad de estar en Colombia un par de veces justamente para este tipo de trabajo, por consultas con ministerios. Luego, un trabajo también que hacemos en algunos casos, formación también de los jueces, de información al judiciario, cómo aplicar estos instrumentos, porque lo más importante, el adoptar un texto o ratificar un tratado es una cosa, aplicarlo uniformemente a lo largo del tiempo, de forma que la jurisprudencia no resulte desarmonizando lo que se ha armonizado, es otra. Y el caso del derecho del transporte, la responsabilidad del navillero es un caso clásico, y al final hoy día la jurisprudencia es muy dispar del mundo justamente porque no hubo una institución responsable también por acompañar la aplicación de los convenios. También es un trabajo que realizamos nosotros en la Secretaría de Fenómeno. Entonces hay una parte que es legislativa y una parte que es asistencia técnica y de implementación. Y justamente sobre algo que has mencionado, pues al final uno desde afuera ve mucho la institución, digamos, asociada con el tema de la armonización, ¿no? Y siempre está esa discusión entre unificar y armonizar. ¿Por qué no nos hablas un poco del mandato de NOMCITRAL? ¿Cuál es esa misión? ¿Qué tipo de temas se está adelantando? Algo ya nos decías, pero también para tener una visión macro. La organización del derecho a nivel internacional es un proceso que no empezó ayer ni antes de ayer. Este proceso empieza ya a finales del siglo XIX. Es una paradoja que al momento que los países codifican su derecho interno, se dan cuenta que las codificaciones también crean barreras, porque se han cristalizado sistemas jurídicos que
Sí, son semejantes, no son idénticos. Latinoamérica es un ejemplo clásico, que todos los códigos tienen más o menos la misma inspiración, pero son muy distintos en muchos aspectos. Entonces ya se empieza al final del siglo XIX un movimiento, pero sin conformación institucional. No había instituciones encargadas de esto. Se crea la primera de ellas, la Conferencia de La Haya sobre el Derecho Internacional Privado, en 1823. Luego se crea el Instituto Internacional para la Educación de Derecho Privado, UNIDROIT, como órgano de la Sociedad de Naciones en 1926. Bueno, ahora se me pregunta, ¿y por qué meterse la ONU en este tema? Pues UNCITRAL se crea en 1966, en la época por iniciativa de los países de Europa del Este y países en desarrollo, porque las instituciones existentes en la época, ellos las consideraban como demasiado eurocéntricas. Eran instituciones compuestas esencialmente de países europeos y América del Norte y algún país latinoamericano. Pero Asia estaba ausente, África estaba ausente y todos los países del este europeo, de economía socialista, China y otros, estaban ausentes. Y se crea como órgano de Naciones Unidas justamente para ubicarlo dentro de la única organización que tiene una composición de naturaleza legítimamente universal y que ahí todos los países pueden participar, todos los países del mundo, de todos los grados distintos de desarrollo económico social y distintas tradiciones jurídicas. Y la Asamblea General nos otorga el mandato justamente de promover la armonización progresiva, la armonización y la unificación progresivas del derecho mercantil internacional y también su modernización. Armonización y unificación son semejantes pero no idénticas. Unificación intenta crear exactamente formular los mismos preceptos para que se apliquen en todos los países que se adhieran a un estándar internacional. Típicamente el instrumento de la unificación es el Tratado Internacional. Muchos de ellos los ha ratificado Colombia. Menciono en el tema de derecho privado únicamente dos: el Convenio de Naciones Unidas de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, que lo han ratificado más de 120 países en todo el mundo, y la Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa de mercancías de 1980, hoy día también ya ratificado por más de 90 países en el mundo. Entonces, esa planificación significa que el mismo texto está en vigor en todos los países que lo han ratificado. La armonización busca acercar los sistemas jurídicos en puntos en que existan divergencias o incongruencias, pero sin imponerles un texto aplicable directamente. Es decir, se puede incluso formular estos preceptos en forma legislativa, como una ley modelo. La ley modelo de comercio electrónico de la CEDUN de 1996, que Colombia ha incorporado a su derecho interno, se propone a los países en formato de la ley, pero ellos tienen libertad para agregar elementos, cambiar la formulación, adaptar la formulación a su tradición legislativa, porque es parte de nuestra labor que formular los textos, sea convenios, sea leyes modelo, de una forma que no sea representativa inmediatamente ni de la tradición continental europea ni tampoco de la tradición anglosajona. Es decir, como por chiste, que ni unos ni otros lo reconozcan como suyos. Porque si el resultado de un texto es un texto que parece exactamente como un texto legislativo norteamericano o inglés, pues el legislador francés tendría gran dificultad en transponerlo al derecho interno francés. La misma cosa, que si formulamos un precepto demasiado en el estilo
legislativo romano-germánico, resulta difícil para Australia o Nueva Zelanda incorporarlo al sistema. Entonces, es que también la redacción es neutral. Y la redacción es neutral también, también incluso en la terminología que empleamos. Porque intentamos, en la medida de lo posible, evitar términos técnicos que tengan connotaciones específicas en distintos sistemas jurídicos. Incluso algunos que se suelen utilizar, sea en derecho anglosajón, sea en derecho romano-germánico, pero en cada uno de ellos tiene una connotación distinta. Por ejemplo, fuerza mayor. Si pregunta a un abogado qué es fuerza mayor, te dirán, no, eso lo sabe todo. Pero en Australia quiere decir algo muy distinto de fuerza mayor en España o en Rusia o en China o en Estados Unidos. Entonces, por eso, por ejemplo, la Convención de la Compraventa habla de impedimientos, ¿no? Eso todo es parte de la labor de la organización para facilitar la incorporación de estos, de estas pautas, de estos preceptos al derecho internacional. Y bueno, quizá para ir entrando como en materia ya en luego de este calentamiento sobre derecho comercial internacional, que creo que nos aporta mucho, mucho valor a los que están cerca y no tan cerca del derecho del transporte, pero ya entrando, digamos, en el tema que nos compete, que es la venta judicial de buque, yo diría, a mí siempre como abogado me gusta aproximarme primero al problema y luego al derecho, ¿cierto? Y creo que acá también eso nos ayuda. Yo creo que para las personas que no están muy metidas en los temas marítimos, hablar de venta judicial y más de venta judicial de buques, pues suena una cosa un poco exótica. Y entonces la pregunta ahí es, ¿por qué la comunidad internacional, digamos, se dio a la tarea de trabajar en este tema? Y pues ya que participaste un poco en el proceso, digamos, completo, ¿cómo describirías esos elementos críticos, digamos, de la problemática que llevaron a que esto realmente pues se pusiera sobre la mesa y fuera un tema a tratar y de relevancia en la comunidad internacional? Bueno, la verdad es que este tema también nos viene de la industria directamente, representantes de la industria, con el apoyo de algunos países que tienen un interés especial en temas de derecho marítimo. El problema para la industria es muy sencillo y muy grande. Vendas internacionales, vendas judiciales de buque ocurren en todo el mundo. Ocurren sobre todo en plazas, en portuarias en que ocurra un embargo de un buque por alguna deuda. Y normalmente lo embarga el acreedor para que por la venta judicial se pueda cobrar el valor de su deuda. Lo que pasa hoy día es que el comprador del buque en asta judicial, que lo compra, por ejemplo, en Jamaica, y de Jamaica después que va con el buque hacia Antuérpia, en Bélgica, no está seguro si al llegar en Antuérpia no viene un otro acreedor y le embarga el buque por una segunda vez. Y resulta que 2 años antes de empezarnos a trabajar en el tema, ocurrió un caso de un armador griego que adquiere un buque justamente en Jamaica y a este buque se le embargan 2 veces más en Europa. En cada uno de los puertos en que al que se acercaba el buque aparecía algún acreedor que le embargaba el buque. ¿Y esto por qué sucede? Sucede por dos cosas. Primero, porque no existe todavía una armonización completa de los privilegios de prendas marítimas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de hipotecas sobre el buque, estamos hablando de las deudas del buque. Por ejemplo, hacia autoridades portuarias, la tripulación, deudas resultantes quizás de una colisión que haya ocurrido en el pasado, otras deudas que puedan, deudas por manutención y aprovisionamiento del buque. Y estas deudas, en todos los sistemas jurídicos, se consideran ser deudas que si bien son del deudor, son deudas que siguen al buque.
Y entonces el acreedor puede siempre intentar embargar este buque en el próximo puerto para el cobro de su deuda, porque el buque es la garantía en ese sentido. Son las deudas siguen al buque. Pero de no estar armonizado, entonces puede que un acreedor no vea reconocido su derecho en el puerto A, entonces intente ejercer su derecho en el puerto B. Esto crea no únicamente incertidumbre, pero un problema económico es el siguiente. El comprador de un buque sabe que corre un riesgo de que se le embarguen el buque una, dos, tres, cuatro veces más en otros puertos. Y esto, claro, tiene un costo para la navegación, porque un buque embargado está un buque que, dependiendo del sistema jurídico oficial del país, puede estar embargado por un par de días, pero puede estar embargado un par de meses. Y hay la tripulación que está en alto mar, y hay todos los costos adicionales del paro, del transporte de las mercaderías, la mercadería que ya tiene que descargarse porque son perecibles y otras cosas. Entonces, hay un costo económico, un riesgo jurídico grande, y de esto resulta que tradicionalmente una venta judicial de buques se ofrece un precio bajo. Y se logra por el buque un precio que muy a menudo no es suficiente para pagar todos los acreedores del buque. Y un problema adicional es que tampoco hay uniformidad sobre si la adquisición del buque por el comprador en una venta judicial le confiere un título, entre comillas, limpio de propiedad del buque. Es decir, si se extinguen los derechos preexistentes sobre el buque o no. En esta tampoco hay uniformidad internacional. Pues bien, la comunidad internacional intentó en dos convenios armonizar el tema de prendas marítimas. Dos convenios los cuales no lograron aplicación universal. El último de ellos es el convenio de Ginebra de 1923. En esos convenios se trataba justamente de los distintos tipos de prenda, de su prelación respectiva y también del proceso de venta judicial y de condiciones del embargo. Del hecho de que el sistema no es universal, resulta el problema que he intentado explicar, pero también resulta una lección para las partes interesadas, que es decir, quizás intentemos esta vez resolver un problema específico, no intentemos una vez más unificar el sistema de prendas, porque es casi imposible, porque ya empieza con la cuestión, el acreedor hipotecario tiene prelación sobre los derechos de la tripulación. Eso son juicios de naturaleza político-legislativa en que se reflejan también ideologías que son muy distintas en distintos países. Hay países que favorecen más al acreedor financiero, otros más al acreedor laboral, otros más al acreedor, por ejemplo, el fondo de pensiones de los tripulantes del navío. Entonces, de esta vez, el Comité Marítimo Internacional y algunos países interesados propusieron: tratemos de la venta judicial y de sus efectos internacionales. Y un mecanismo limitado para crear un sistema en que, por el cual se cree un mecanismo que garantice al comprador de un buque que en todos los países en que hayan ratificado este convenio estará tranquilo que no le podrán más embargar un buque adquirido judicialmente en un país signatario del convenio. Algo que mencionabas era, digamos, la interacción que tiene comúnmente en UCITRAL, digamos, con otras instituciones de orden internacional como con el Comité Marítimo. Ahí te quería preguntar un poco como por esa especie de interacción, digamos, un poco cómo se da en la práctica, qué elementos, digamos, juegan. Me parece muy importante lo que le has señalado sobre cómo, por ejemplo, en este caso se dijo, oiga, ya nos dimos cuenta que queda una tarea muy difícil y vamos a olvidarnos de esa. Y vamos a concentrarnos en algo concreto que es específicamente el tema de la venta. Pero en tu experiencia, digamos, en estos años, ¿cómo se nutre, digamos, ese proceso de confección
de la interacción, digamos, que puede haber entre esas varias entidades. Mira, la interacción es cotidiana en temas que sean de interés para la industria, y el aporte de la industria es fundamental para el éxito de, no únicamente de las negociaciones, pero también para el éxito del producto final de los convenios. Esas negociaciones internacionales las llevan los gobiernos, los Estados miembros, que nombran sus delegaciones a su criterio. Y estos son totalmente independientes. Nosotros en la Secretaría no les imponemos ninguna restricción, ni guías, ni orientación, ni nada. Los países son soberanos. Entonces, estos son los que negocian los instrumentos. Pero los estados desde el principio se han dado cuenta y han afirmado el principio de que a las deliberaciones de un central hay que también invitar representantes del sector privado, porque lo que estamos haciendo son normas que se aplicarán al comercio internacional, se aplicarán a los operadores económicos del comercio internacional. Y de poco sirve que sean las normas más brillantes que puedan formular los profesores de derecho que los estados hayan nombrado para negociar el convenio como sus delegados, si al final la industria dice, es que esto no funciona porque no nos resuelve los problemas que queremos, o quizás nos impone requisitos que no llegaremos a cumplir. Entonces es esencial desde el principio involucrar a los intereses económicos interesados. Claro que siempre con atención a que esta representación sea también equilibrada y que, por ejemplo, en un tema de, si hablamos de responsabilidad del cargador, que invitemos no únicamente a los armadores, pero también a los financiadores y a los aseguradores de la carga y también a los cargadores y a los dueños de la mercancía para que la cosa sea equilibrada. Entonces, ellos participan y en ese caso particular la propuesta surge de un grupo de trabajo del Comité Marítimo Internacional. El Comité Marítimo Internacional es una entidad de gran prestigio, puramente privada. Es una organización no gubernamental, una ONG que se crea en Bélgica en el siglo XIX. Y hasta hoy día representa asociaciones de derecho marítimo en todos los países y representa los intereses, también en parte intereses de navieros, pero también intereses de aseguradores de la carga, intereses de cargadores, según el perfil marítimo de cada uno de los países que envían representantes al Comité Marítimo Internacional. Entonces, ellos constataron la necesidad de hacer algo sobre la venta oficial de buques. Propusieran que un central se encargara de hacerlo porque teníamos ya años de experiencia en temas de responsabilidad del portador, entonces conocimiento de temas de transporte marítimo sobre todo, y también porque la Organización Marítima Internacional consideraba el tema demasiado privatístico para una entidad que tiene una organización más bien de derecho público. Y eso es un tema muy de derecho privado. Pero nosotros también invitamos a la OMI, a la Organización Marítima Internacional, también para que participara, porque incluso después serán ellos los repositorios de certificados de venta de buques. Hablaremos en un ratito de esto. Entonces, desde el principio, el proyecto nos viene del Comité Marítimo Internacional y el Comité Marítimo ha participado en todas las sesiones de negociación del convenio y sigue jugando un papel fundamental en promover la ratificación del convenio a nivel internacional. Sí. Y bueno, y ya lo decías, vamos a entrar un poquito en los aspectos de detalle del convenio, pero digamos, antes de llegar allá, algo que se ata con uno de tus puntos iniciales de la presentación de hoy es pues un poco sobre el origen de la entidad y demás. ¿Cómo puede tener esto un impacto en los países en vía de desarrollo, ¿no? A veces como que se piensa en estas realidades muy desde digamos, centros más desarrollados, lugares un poco más, digamos, que pueden tener un nivel de desarrollo distinto. ¿Qué importancia puede tener en particular, por ejemplo, este tipo de temas para países, digamos, de la región?
Algo nos hablaba sobre la importancia de tener un régimen transfronterizo que permita el reconocimiento de las ventas judiciales en múltiples jurisdicciones, pero países como, digamos, como los de la región, ¿por qué sería importante? Sería importante para los países de la región justamente porque para la actividad naviera en estos países les abriría la posibilidad de adquirir buques a menor costo en ventas judiciales con mayor seguridad jurídica de la que obtendrían actualmente. Pensemos que el sector naviero cambió mucho a partir de los años 90. Hasta los años 90, miramos a Latinoamérica, prácticamente todos los países tenían una naviera nacional, del pabellón nacional. Después que se liberaliza el mercado en los años 90, la mayoría de ellas desapareció. Tenemos pocas navieras internacionales en la región, pero sí tenemos mucho cabotaje y el cabotaje sigue siendo local. Y el transporte local de mercancías por vía marítima sigue siendo bajo el pabellón nacional, en la mayor parte de las veces por navieras nacionales. Y justamente a estas navieras nacionales es interesante participar también en el mercado secundario de compra de buques, justamente porque la encomienda de un buque nuevo es bastante costosa. Y los buques hoy día con todos los reglamentos de la Organización Marítima Internacional sobre manutención, inseguridad, etcétera, hoy día tienen ya una expectativa de vida más larga de lo que tenían hace 30, 40 años atrás. Entonces, el mercado secundario de buques es ya un mercado interesante y sobre todo para países en desarrollo. Yo me recuerdo que a principios de septiembre estuve en Shanghái, en China, a una conferencia justamente sobre este tema. El convenio se llama Convenio de Pekín, no por coincidencia, porque tiene un gran interés de China también por este tema. Y en China, anualmente hay como 2.000 ventas judiciales de 2.000, porque tiene mucha navegación local también. Fluvial interna, pero también cabotaje, es un país también que tiene una costa larga y eso nos da una idea de la dimensión también de este mercado secundario. Digamos que ahí la pregunta ya entrando como en materia en relación con el convenio, que yo creo que ya le dimos la vuelta como al contexto, y creo que ustedes sin ser de pronto muy necesariamente cercanos al tema, creo que ya se dieron cuenta un poco la importancia, el contexto y demás. Pues yo creo que aquí hay un concepto que es central y que de alguna manera nos invita ya a como a revisar el para qué, ¿cierto? El objetivo fundamental, aunque ya doctor Ángelo lo ha esbozado, pero digamos, cuando el convenio se refiere al concepto de propietario, nuevo propietario de buena fe en una compra-venta de un buque, ¿no? Quien compra un buque, el buque tiene su historia, ¿no? Estamos hablando de ese mercado secundario, el buque tiene esa historia. ¿Para qué o cuál es el objetivo que tiene ese concepto y, digamos, cómo funcionaría en el marco del convenio? Mira, el convenio hace un par de cosas y deja de hacer otras deliberadamente. Es decir, el convenio no trata de unificar el derecho de la prenda marítima y la prenda para los zonas acreedores. Esto es tema de la ley aplicable. Tampoco el convenio unifica el proceso de venta judicial. Esto cada país seguirá las normas de derecho procesal interno aplicables a las ventas judiciales. Algunos países tienen normas específicas para buques, otros no. Tercer cosa, el convenio no trata de la distribución del precio de venta entre los acreedores del buque. Esto también es cuestión de prelación. Esto es la ley que aplicará el Tribunal de la Venta. ¿De qué trata el convenio? El convenio trata de a quienes se ha que informar sobre la
venta judicial de bucles, para que las partes interesadas puedan presentarse al proceso. Para eso sí hay un listado uniforme. Todas las pasos parte del convenio, la convención impone que se informe a cierto número de personas, que incluye naturalmente el acreedor hipotecario, pero incluye naturalmente todos los tenedores de prenda marítima y otras partes interesadas, o por ejemplo, el afretador del buque casco desnudo u otras partes. Eso es lo que el convenio lo unifica. El tribunal de la venta, una vez realizada la venta, debe de certificar que la venta cumplió con los requisitos de la convención. Es decir, que para la venta se han notificado las partes que se hay que notificar. Una vez certificado esto por el tribunal, se emite un certificado de venta judicial. Y ese certificado, si el tribunal declara que se han extinguido los derechos preexistentes por el buque, este certificado es prueba de la adquisición conforme al convenio y de que la adquisición del buque implica extinción de derechos preexistentes, y esto protege el acreedor contra posibles demandas de posibles otros acreedores preexistentes, pero únicamente bajo esta condición. Es decir, el tribunal tiene que garantizar que a las personas interesadas se les ha notificado. Y para eso se crea incluso un sistema internacional transparente de un depósito de noticias de ventas judiciales en la Organización Marítima Internacional, que permite a todos los acreedores de todo el mundo saber se va a vender judicialmente este buque en Cartagena de Indias. Entonces yo me presento al Tribunal Cartagena de Indias para presentar mi demanda por, qué sé yo, deudas hacia el fondo de pensiones de los navieros de Grecia, ¿no? O por una hipoteca registrada en las Cortes de Londres, ¿no? Y esto garantiza que el acreedor esté protegido. Ahora bien, como todo convenio internacional, hay siempre para todo una gran excepción, que es el orden público. Por ejemplo, se constata que el acreedor, pues, obtuvo ilícitamente del tribunal de venta que no se notificara a una parte interesada que se había notificado, y que de ello la certificación de aquel tribunal carece de veracidad y es contrario a la convención, el tribunal, el país, por ejemplo, del registro, se lleva este certificado de venta a registrar en Panamá. La parte interesada podrá obtener, por ejemplo, una cautelar de una corte en Panamá diciendo: no, este certificado no lo vamos a reconocer porque hay pruebas y aquí sucedió algo contrario a nuestro orden público. Y la corrupción es violación del orden público en prácticamente todos los países. Pero es la única excepción, y es una excepción excepcionalísima, como en todos los convenios internacionales. Una situación completamente irregular. Así, así es. Así es. Bueno, y entonces, digamos, así es que se lleva al concepto este de nuevo propietario de una fe. En últimas, pues es esa persona que termina siendo beneficiada de la venta conforme se ha hecho esa notificación a las distintas partes interesadas. Y entonces se llega a la expedición de ese, digamos, certificado. Ese certificado, digamos, que se maneja en el entorno de la convención, ¿qué nos puedes contar un poco de él? ¿Qué características tiene? Digamos, ¿cómo una persona en un tercer país va a acceder a ese certificado? ¿Es una herramienta en línea o cómo va a funcionar? Sí, el certificado es un certificado que el juez o otra autoridad competente del país de la venta judicial emite en la forma prevista en su legislación nacional, en forma de certificado papel, pero también puede ser electrónico. Pero en todos modos se ha de comunicar
al depositario de la Organización Marítima Internacional que lo publica en su sitio. O sea, el certificado será también objeto de publicidad a nivel internacional. Y a este certificado, la persona interesada después, ¿qué puede hacer con el certificado? El principal es irse al registro del buque para registrarse a sí mismo como nuevo propietario y obtener que se borren los créditos y prendas y hipotecas preexistentes que estén registradas en este registro por el buque. Okay, ahí, permítanme un paréntesis. La mayoría de los países reconoce que en el ambiente judicial extingue de derechos preexistentes. Esto es normal, por ejemplo, para una ejecución de hipoteca a nivel nacional. Pero en el caso de buques, no todos. No todos los países reconocen que se extingan siempre todos los derechos. Hay países como pues, propia España, pueden sobrevivir dependiendo de la situación en Japón o en Grecia. Entonces, si, por ejemplo, en Grecia no se extinguen los derechos del fondo de pensión de los navíos. Entonces, en este caso, el juez griego no puede emitir un certificado porque la ley griega mantuvo la existencia de un crédito preexistente. Entonces, no se emite un certificado. Si al revés, el juez es el juez de un país en el cual todas las prendas preexistentes se extinguen, él puede emitir el certificado. Y entonces a él se aplicará el régimen de la convención. Y emitir el certificado, la persona titular, nueva titular del buque, lo lleva al registro y el registro no tiene que hacer nada más que registrar el nuevo propietario y eliminar las prendas preexistentes. Al registro no le toca investigar si la venta se condujo bien, se condujo mal, a quién se notificó, a quién no se notificó, porque eso es responsabilidad del tribunal de origen. Es el tribunal de origen que debe asegurarse que sí se cumplió con la convención y solo puede emitir el certificado si esté seguro que sí se cumplió con la convención y que sí esta venta judicial extingue derechos preexistentes. Y eso protege el nuevo propietario, pero también protege el registro que de eso no se verá involucrado en un litigio entre las partes interesadas sobre si la venta fue legítima o no fue legítima. Porque el registro puede fiarse del certificado. Pero la gran responsabilidad para emitir el certificado es del país, del juez de la venta judicial. Pero, y a la parte, digamos, muy respetuoso de las decisiones del sistema judicial. Pues, naturalmente, una cosa que discutió mucho durante la convención es, pero si una parte interesada estima que se condujo mal el proceso de venta judicial, ¿no? ¿Le toca o no le toca el derecho de anular la venta? Eso sí se discutió mucho durante las negociaciones. Y de pronto resultó claro, no nos pondremos nunca de acuerdo sobre cuáles son las causales de nulidad de una venta judicial a nivel internacional. Primer cosa. Y la segunda fue que tras esta longa discusión, también los países se dieron cuenta, pero es que también conceptualmente eso es imposible. ¿Por qué? Porque si la venta se condujo en Cartagena de Indias por el juez colombiano, el juez panameño, a quien quizás una parte interesada pida que se le expida una cautelar para impedir el registro del buque al nombre del nuevo propietario, el juez panameño carece de competencia para juzgar de la legalidad de una sentencia del juez colombiano. Eso naturalmente solo el sistema jurídico colombiano en sus instancias regulares es que puede emitir un juicio sobre la legalidad de una decisión tomada por el juez colombiano con arreglo al derecho colombiano. Y entonces de darse cuenta de esto,
Los estados se pusieron relativamente rápidamente de acuerdo sobre dos principios. Primero, que la competencia es exclusiva del juez colombiano. Es decir, si alguien alega una irregularidad en el proceso de vivienda, bueno, debe alegarlo en el foro colombiano, en las instancias competentes de Colombia. Primer punto. Segundo punto es, o sea, y naturalmente el juez panameño en este caso declina su jurisdicción. Dice, no, yo no soy competente, conveniencia de la comunidad. Usted va a litigar este tema en Colombia y luego con la decisión final de Colombia regresa aquí. Y veremos qué hacer, ¿no? Puede al máximo suspender el registro hasta que se resuelva la cuestión en Colombia. Punto. Y el segundo, que es muy importante, es en el artículo 4 del convenio que dice, la ley interna del país donde se realiza la venta judicial establece el procedimiento de la venta, el momento que se considera concluida la venta, porque ahí también hay mucha diferencia. En algún país es el momento en que se paga el precio, en otros el país será el momento en que el tribunal emite el certificado de venta, en otros será únicamente el momento final del registro del buque, no al nombre del nuevo propietario. Entonces, esto también lo dejamos al derecho interno. Pero que en todos modos, el país donde se realiza la venta judicial debe de ofrecer medios que permitan a la parte interesada, en el caso que se juzgue perjudiciada por la venta judicial, cuestionar la validez de la venta o poder hacer una anulación, lo que sea. Pero, ¿cuáles instancias son competentes? ¿Cuáles son los supuestos de anulación? Eso también se deja totalmente al derecho interno. Pero, si la venta se realiza en un país que no permite a nadie hacer valer sus derechos, quizás en otro país dirán, bueno, esto es contrario a nuestro orden público, porque en todos los países del mundo es un mínimo de concepción de Estado de Derecho, que es decir, que las partes tienen que tener la posibilidad de hacer valer sus derechos. Si no es el caso en el país de origen, no reconocemos el certificado. Pero serían situaciones prácticamente rarísimas, porque la verdad es que prácticamente todos los países del mundo, incluso los menos desarrollados, tiene sistemas de apelación de decisiones judiciales y en especial en casos como este. Claro. Pero y el tiempo, la verdad es que se nos ha ido entre los dedos, ya nos quedan unos minuticos, 8 o 10 minuticos, y no quisiera perder la oportunidad de hacerte un par de preguntas, digamos, muy relacionadas a, bueno, por un lado al caso colombiano y por otro lado a la experiencia, ¿no? Además que el convenio, que creo que ya los puntos centrales los hemos tocado. Primero, en relación con el convenio, quería preguntarte, digamos, ¿qué consejo un poco nos puedes dar, digamos, a Colombia, a la región, ¿no? Sobre este tema en particular, sobre el convenio de venta judicial de buques, ¿cuál podría ser, digamos, un mensaje a tener en cuenta allí? Pues el mensaje sería justamente de analizar el interés que este convenio tiene para la industria naviera local, sobre todo en la industria naviera de cabotaje. El convenio no se aplica, obviamente, a buques militares, claro, porque eso se aplica a buques civiles mercantiles. Pero con el interés que tiene esto para la industria local de la navegación, el acceso que les permite al mercado secundario de buques a precios más favorables. Y es interesante constatar que de los países que han firmado el convenio en Beijing el 2023, la primera ratificación es la región, es El Salvador. Lo firmó allá y ya lo ha ratificado. Y otros países de la región lo están examinando justamente porque constatan este interés que puede tener. No todos los países tienen navegación fluvial interna, algunos sí, como los países del Plata, pero todos los países de la región tienen navegación de cabotaje y esta sigue siendo en gran parte de pabellón nacional, incluso de propiedad de navieros nacionales. Claro.
Yo creo que ahí simplemente como para redondear, porque varias veces escuché, bueno, ¿y esto qué importancia tiene para un país como Colombia, ¿no? Que a veces la gente lo percibe equivocadamente como algo muy lejano, digamos, a la realidad nuestra, pero creo que has dado en el clavo. Nosotros, simplemente acá te doy esa información, no sé si ya la conocías, pero la ley 2133 del 2021 es una ley, digamos, relativamente reciente en temas de abanderamiento en el país, lo cual muestra también, digamos, un significativo interés, más allá de que nos guste, no nos guste, nos parezca buena, regular. Cada cual tendrá su posición, porque también ha sido, digamos, que ha habido como distintas opiniones al respecto. Pero más allá de eso, lo que yo creo es que sí muestra el interés del país, de la autoridad marítima, también en incentivar estos temas de abanderamiento. Y que yo creo que hay que entender que la realidad del abanderamiento y que la realidad de una flota mercante, digamos, no es solamente la flota, digamos, propiamente marítima, sino todo el tema, digamos, marítima internacional y el tema también de cabotaje, que yo creo que nos va a traer unos retos enormes. Hay unos desarrollos portuarios bien importantes. Ahorita, por ejemplo, en Perú tenemos uno muy grande, en Ecuador, digamos, históricamente también ha habido, y eso seguramente va a hacer que haya una reorganización en las próximas quizá décadas, ¿no? También de lo que va a ser el comercio internacional de la región y va a suponer, digamos, quizá un nuevo juego en muchos casos para ver cómo los productos van a llevar a Colombia o van a llegar o moverse desde Colombia, no solamente, digamos, en el cabotaje propiamente dicho, digamos, interno, que además en Colombia tenemos los ríos como el Juan Magdalena, sino el cabotaje regional, que yo creo que va a ser, digamos, muy interesante para el desarrollo de países como el nuestro, ¿no? Pero bueno, y para cerrar, pena que te di ese complemento. Y para cerrar, yo quisiera, Ángelo, también que nos dejes un mensaje, digamos, para las nuevas generaciones, para la gente que está, digamos, como metiéndose a trabajar en temas de comercio internacional o a quienes nos gusta, digamos, el tema de la regulación del comercio internacional. Y es, no es que hemos hablado mucho de la armonización, las diferencias con el proceso propiamente de unificación, el mandato de UNCITRAL. Después de todos estos años en las entidades internacionales, de venir, digamos, en las distintas instancias y los diferentes temas, si tuvieras que darle un par de consejos a alguien que estuviera relativamente nuevo en el tema, para lograr, digamos, ese objetivo en negociaciones estratégicas, porque ya nos dimos cuenta que esto acá hay que no solamente ser muy buen abogado, sino tener unas habilidades de negociación importantes. ¿Cuáles crees que serían esos mensajes de éxito o ese mensaje de éxito o esos consejos o tips que les podemos dejar un poco a las nuevas generaciones en materia de avanzar, digamos, en esta, digamos, como para alcanzar los objetivos, ¿no? Que se plantean en el derecho comercial internacional hacia la, digamos, unificación y armonización. Bueno, naturalmente esto empieza por la internacionalidad y el perfil internacional que uno debe ya de buscar desde sus años de estudiante. Hace 20 años uno empezaría diciendo aprender inglés. Esto hoy día inglés ya lo habla vuestra generación, ya lo domina muy bien y mucho mejor que las generaciones anteriores. Esto ya hoy día es una ventaja, pero al mismo tiempo saber inglés ya no basta, porque el inglés ya lo saben prácticamente todos. Si a 20 años atrás ser muy fluente en inglés daba una ventaja especial a un estudiante para que entrara en un despacho internacional, hoy día el inglés prácticamente lo hablan todos y muy bien. Estupendo que eso sea, pero es un reto a más para entrar en un mercado que no es un mercado inmenso si comparado al mercado del derecho en general, ¿no? Que la verdad es que de los egresos de facultades de derecho, la inmensa mayoría se ocupará naturalmente de temas domésticos, y dependiendo del tipo de interés que tenga la persona, el internacional será pequeño. Pero es un mercado que crece mucho y que sigue creciendo. Entonces, de esto internacional, en el sentido también intentar acompañar y interesarse también por derecho comparado, no únicamente desde el punto de vista académico,
Nosotros nos encanta uno de los temas académicos de derecho comparado, pero informarse sobre la diferencia de los sistemas jurídicos que te permitirán también después negociar con abogados de otra formación jurídica. Exigir las facultades que os den acceso a esto y exigir de las facultades una orientación más práctica. Insistir y seguir también cursos de solución de controversias y negociación, porque es un, digamos, un déficit que tenían las universidades en Latinoamérica en general, es que formaban litigantes. Y de esto resultan dos fenómenos. Primero, que tenemos una tasa de litigio en Latinoamérica que es colosal. Hace un par de días, en el Congreso de Cartagena, un presidente de sala de la Corte Suprema decía que la Corte Suprema emite a cada miércoles 200 tutelas. Corte Suprema, a nivel de tercera instancia, es impresionante, ¿no? Pero la verdad es que la mayor parte del trabajo de la abogacía hoy día no es la litigancia, es la negociación de los contratos. Es la construcción de transacciones. Es ahí que está el gran trabajo. Y es esto que es de interés para los estudiantes, que busquen, si no encuentran la formación específica en su universidad, que busquen una formación adicional, sea que ofrecida por cámaras de comercio, sea ofrecida por otras entidades, incluso un curso extranjero, sobre negociación de contratos, solución de litigios, mediación, bueno, arbitraje naturalmente, pero el arbitraje es ya hoy día casi, casi litigioso en cierto sentido, porque sigue mucho el modelo americano de arbitraje. Pero interesarse también por esta rama y no ver el derecho únicamente como, pues, adversarial, no, porque la gran parte del derecho mercantil internacional es el derecho a las transacciones. Y los arbitrajes sí existen, son muchos y son, en la mayor parte de los casos, son bultosos, pero incluso las empresas lo que más quieren es no entrar en un conflicto, no entrar en arbitraje. Entonces, esto es interesarse también por ese aspecto y, bueno, irse también al extranjero, hacer un curso aquí, ahí. Que os dará y participar también en competiciones de estudiantes, en esos moot courts, ¿no? Porque eso también os abre la perspectiva para contactos con otros estudiantes, con despachos, y la verdad es que los despachos mandan a sus representantes a mirar, es como una pesca de talentos que se hacen en esos mundos, ¿no? O sea, abrirse también para este lado de la formación, una formación complementaria. Universidades como el externado son muy modernas, pero no todas las universidades son modernas. Las que son, digamos, menos avanzadas, toca al estudiante intentar agregar otros conocimientos más de allá de lo que están puramente en el currículo de la facultad. Bueno, pues de verdad, José Ángelo, mil gracias por este espacio, por la cercanía que nos permitiste además tener de ver las cosas un poquito con tu visual. Yo creo que uno lo que más agradece también en la universidad es poder ver la vida a través de otros, porque el futuro está compuesto de todas esas nuevas perspectivas y de no quedarnos únicamente lo que estamos viendo en el escritorio. Así que, de verdad, mil gracias. Además, mil gracias por el mensaje también que creo que nos llega a todos. En el sentido de que necesitamos más abogados que resuelvan problemas, menos que sean problemas. Y bueno, y de verdad que esperamos volverte a tener muy pronto aquí en la universidad, en Bogotá y en nuestro país, siempre las puertas abiertas. Les pido por favor un aplauso. Gracias.